La Peña Náutica. Aquí estamos nuevamente y les agradecemos compartir este programa, nuevo programa de La Peña Náutica. Les recordamos, como siempre, que nos podrán volver a ver en Facebook, buscando como en La Peña Náutica, este y todos los programas anteriores. Visitamos a quien es propietario de un frigorífico pesquero. Nos comenta cuál es la tarea que están realizando, la faena que están realizando dentro del frigorífico. Y además, también como propietario de embarcaciones, nos comentó qué es lo que sucede en Puerto Piojo. Estamos en un frigorífico donde hoy hay plena actividad. ¿Qué productos están trabajando en este momento y de dónde proviene? Se está haciendo el pelado de camarones, se está elaborando. De acá se elabora, va a diferentes puntos del país, se manda a Mar del Plata, a Buenos Aires, a Iguazú, Comodoro Rivadavia. Todo producto pescado acá, digamos, tomando el límite más o menos del par de la boya 22 hacia afuera. Para que el común de la gente entienda, la boya 22, ¿a qué altura estaría? Eso está más o menos a la altura de Punta Alta. O sea, ese es el, digamos que es el pescado que es para nosotros como empresa, es apto para consumo humano. ¿Por qué este tipo de empresa? ¿Por qué hay otros que no? Y si vos mirás para el lado de Cuatrero, sabemos que tenemos un grado alto de mercurio, cadmio y todo eso, que es propio de la ría que está contaminada. Los estudios que hemos hecho nosotros en base al pescado es que ya en esa zona el pescado no está tan, o sea, no tiene por contaminación. Por el flujo de las corrientes que llevan todo muy rápidamente. Correcto, cambia la corriente ahí, más tan ahí no está. O sea que el pescado, que es el marisco que se trabaja en la zona acá cerca, es exclusivamente para carnada. Así que ustedes están exportando de la ciudad de Bahía Blanca hacia prácticamente la mayor parte del país. Y mandamos a todos lados, Mar del Plata, de Mar del Plata se manda a Córdoba, Rosario, a todos lados. Y nosotros tenemos conexión directa e indirectamente, mandamos también a Iguazú, directamente mandamos a clientes a Comodoro, Neuquén. O sea que de la planta esta sale a diferentes puntos del país. Pedro, además de lo que es camarón, langostino, ¿qué otro tipo de producto de la ría ustedes están faenando? En temporada de gatuzo, trabajamos la pescadilla, pejerrey, se trabaja todo. Todo el producto que de la ría de Guaite y lo que es pasa por esta planta. Incluso traemos a veces, cuando hay falta de mano de obra, para darle trabajo a la gente, se trae de San Antonio. A veces se compra a Montahermoso, a Pehuenco, para que tengamos trabajo para la gente. Hablaste de mano de obra. ¿Qué cantidad de personal ocupa el frigorífico? Y estamos en 20, 30, eventuales, depende. A veces por ahí llegamos a tener 70 personas eventuales. ¿La época más fuerte de lo que es langostino o camarón? 70, 80 peladoras. ¿Y cuál sería la fecha? Y es más o menos enero, febrero, marzo, abril. Todo este pelado que se hace, ¿cuál es el proceso posterior para poder trasladarlo? Mira, sale desde la lancha viene acá se reacondiciona, se pesa, se da todo con hielo, todo, y se pela acá. Una vez pelado, cada hora, hora y pico se va congelando. Una vez congelado, se le hace el glaseado y ya se embolsa, se enmasta. Después viene una vez por semana, más o menos, viene personal de Senasa, controla la mercadería. Y cada dos meses así se hace, o sea, análisis de toda clase. Análisis de agua hacemos semanalmente y análisis de la mercadería cada dos meses. Bueno, hablaste de glaseado. ¿Qué es eso? El glaseado es una pasada con agua que, porque al congelarlo a 28 o 30 grados bajo cero, se quema el camarón. Si no le das un glaseado para hacer una capa, el pescado queda como un corcho. No queda, o sea, no queda bien
como para comerlo y eso, se seca demasiado. Y una vez que está ya hecho el glaseado, ¿en cajas de cuánto se hacen máster de 12 kilos, bolsas, pueden ser bolsas de 2 kilos, de 8 kilos, máster de 12 o de 16. Eso ya se rotula con fechas de vencimiento, todo como tiene que ser. O sea, tratamos de manejarlo dentro de las condiciones y de lo que te exige Senasa. Acá ya te vuelvo a repetir, tenemos Senasa interno en la planta y tenemos Senasa a nivel de Guaiti, que viene una vez por semana a supervisar la planta. Nos corremos un poco de lo que es el frigorífico. Como presidente de los propietarios de embarcaciones, nosotros que vamos muy seguido al puerto, en lo que sería Puerto Piojo, hay un montón de embarcaciones viejas que están arrumbadas. ¿Hay algún proyecto de poder hermosear esa zona? Mira, hemos presentado hace 2 años, 3 al consorcio un proyecto, porque la verdad que yo siempre digo, ahí está, a la vista de todo el mundo, la dignidad y el sacrificio de todos los pescadores de Guaite de 3-4 generaciones, que es vergonzoso, porque es vergonzoso ver esa cantidad de embarcaciones con lo que le ha costado a cada dueño hacerlas, ver en el estado que están tiradas ahí. Es vergonzoso, un puerto lindo como tenemos, y que esté esa fachada que tengamos para que la gente lo vea. Hay un proyecto. Lo presenté. ¿O idea? La idea la tenemos y la presenté hace 2-3 años al consorcio, pero digamos que está como cajoneada ahí. No la mueven. Es una lástima porque incluso hasta para la gente que pasea por el callejón ese era un feo aspecto. Mirá, nosotros tenemos proyectado tal vez el mes que viene ponerlo en una de las lanchas como una bien hecho, un cartel bien hecho con una referencia histórica de cuando se inició la pesca de Guaite a como está ahora. Para todo aquel que vaya a pasear al puerto vea en la condición que quedó la pesca de Guaite. Hoy la pesca de Guaite tenemos 4 lanchas cubiertas de cubiertas y 9 tracker. A eso llamamos a la pesca artesanal que está quedando de Guaite. Que se mejore. Pedro, gracias por esta nota. Gracias a vos por venir y darnos la oportunidad de expresar esto.